aquí al Mercadillo Navideño, un puesto en el que habrá auténticas monerías, ¿no? Gorros de Navidad, taleguitas, una apuesta valiente, ¿no? Hombre, estamos en el Mercado del Mixto y más que nada queremos darnos a conocer. Ya llevamos un añito allí y tiramos para adelante. O sea, hacemos un poquito de personalizado, personalizamos lo que son llaveros, tacitas, de todo, las prendas, cualquier tipo de prenda nos la traen, la personalizamos, los equipaciones de fútbol, hacemos de todo, vamos. Y digo, vamos a promocionarnos para acá. ¿Con la famosa tecnología 3D o...? Tenemos máquina 3D, tenemos máquina de DTF, máquina láser, de impresoras de vinilo para la rotulación para los vehículos, también hacemos, los bordados. Vamos, todo lo que podamos existir en el mercado, estamos intentando a tope darle. Oye, ¿y la gente cómo reacciona a este tipo de negocio? Está muy bien, incluso nos están trayendo equipaciones de fútbol para ponerle lo que es el nombre, con el número por detrás. Está muy bien esto, la verdad, nos está yendo muy bien, no nos podemos quejar. Oye, pues... Un añito llevamos ya allí en el Mixto y vamos muy bien y cada vez vamos a más. Lo intentamos superarnos cada día nosotros. Vainilla, piña, canela, naranja, champán, suena muy sabroso, pero es que es oloroso. Son algunas de las velas de los productos que tiene aquí la amiga Sara en el Mercadillo Navideño, Mercadillo Artesanal. Sara, buenas tardes. ¿Velas de cuento? ¿Cómo es? Buenas tardes. Sí, pues son velas de soja que hago artesanalmente aquí en Ceuta. Y nada, son de distintos aromas, distintos diseños, como estos que son más florales. Y nada, hemos puesto aquí la marca para Navidad, para así darnos a conocer, porque venimos de Madrid y nos hemos mudado aquí a Ceuta. Entonces nos vino muy bien para darnos a conocer entre los ceutis, los caballas. O sea, que estáis recién aterrizaditos, como que veis. Sí. Así que nada, aquí estaremos. Bueno, ¿cómo es esto de hacer velas de champán rosé? Sí, pues el aroma perfecto para tener en tu casa. Todo el día oliendo, ¿no? Bueno, ya sea una cuestión de gusto, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, ¿se tarda mucho en hacer una vela de estas? Pues sí, porque primero hay que preparar lo que es el recipiente, poner la mecha, preparar todo eso y encerarlas. Y luego ya preparar lo que es la cera con el aroma y el aroma que tiene que estar todo a una temperatura exacta para que no se evapore en el momento en que la empieces a encender. O sea, que es trabajoso, es sí. Esto no es solo un regalo para Navidad, sino que durante todo el año la gente pues puede regalar o recibir regalos, ¿no?, de este tipo de historias. Sí. Porque además las velas, a mí me parece un regalo lo que dices, que vale para todo el año y que siempre, cuando enciendes una vela, da una magia a la habitación en la que estás distinta. El aroma que te desprende y todo, crea un ambiente mágico. Y vamos con otro producto que no es solo para Navidad, las flores y de especialidad en flores más consolidadas ya de nuestra ciudad. Don Antonio, ¿se vende más las flores y los árboles en Navidad que en el resto del año? A ver, la flor de Pascua y los abetos, lógicamente, acudimos más a la floristería, mejor dicho, mejor formulada la pregunta. ¿En esta época que en otras épocas del año o no? Bueno, en esta época también se acude mucho, no solamente para la flor de Pascua, sino la flor de Pascua. Nosotros realizamos centros personalizados, vamos, son centros que hacemos nosotros para lo que es la cena de Navidad. Y luego mucha gente regalan detalles, como son cestas que preparamos con flores de Pascua o otro tipo de flor de planta. Y vamos, son cestas que digamos navideñas como para felicitar la fiesta. Esto de encargar un centro para la exclusivamente para la cena de Nochebuena, comida de Navidad, en fin, para estas fechas tan especiales, ¿está más extendido de lo que parece? A ver, nosotros ya, hombre, yo llevo ya aquí hace 6 años con la tienda. Es verdad que lógicamente el primer año, el segundo año hacíamos menos y ya, por ejemplo, el año pasado sí tuve una demanda importante de centro. Tanto es así que ya pido por favor a los que ya van repitiendo que los cargan ante la hacienda. Nosotros siempre solemos tener algunos para la tienda, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor yo en tienda he hecho, puedo tener 7, 8, 9 centros. Si en ese día me vienen esas personas, pues ya me dejan sin centro. Por lo cual normalmente ya la gente suele encargarlo con tiempo. ¿Con tiempo es 2 semanas, 1 mes? Hombre, no, lo va encargando a ver, pues mira Antonio, por ejemplo, que te digo, esta mañana misma me ha encargado una señora que lo quiere para la semana del 12. Ya está, yo la tengo apuntado.
y ya esa señora tiene su centro, cuando venga la semana del 12 ya lo tiene. Hay personas que prefieren llevárselo, por ejemplo, el día 20, el día 21. Siempre digo que no lo dejen muy pegado al, digamos, lo que es la fecha de Navidad, porque claro, hay cosas que se terminan acabando. La flor de Pascua es el producto imbatible de esta época, ¿no? Hombre, la flor de Pascua es el producto estrella. Eso es, aunque sí que es cierto que bueno, hay mucha competencia en ese aspecto, porque ya todo el mundo vende flores de Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí que es cierto que la gente que nosotros nos compra años anteriores vuelven a repetir. La flor de Pascua nosotros es de una calidad buena, una planta que no ha estado mucho tiempo en el almacén, que no está mucho tiempo metida en plástico, y siempre tiene mejor resultado que otras, ¿no?, que venden más económicas. Bueno, pues nos encontramos con el amigo Benjamín Villada en un puesto 100% navideño. Portales de Belén, elementos de decoración como las fuentes, etcétera, ángeles, libros también relacionados con el catecismo. Benjamín, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Pues mira, la empresa es Comercial Arte Sacro. Llevo ya 4 años abierto, ¿vale? Totalmente online, por redes sociales y demás. Y bueno, y nos dieron, desde el área de festejo, dieron esta oportunidad para poner este stand, y bueno, y siempre colaborando con la ciudad y aportando granito de arena. No sé si es la primera vez que salís al público con belenes y tal. Bueno, este año sí, es la primera vez que el tema de belenes, pero es verdad que todos los años estamos en la Feria del Libro, porque sí, somos librería y artículos religiosos. Y bueno, y en todos los stands que podemos poner, los ponemos. ¿El libro religioso como producto es rentable? Bueno, vamos a ver. Más allá de, bueno, pues de las creencias de cada cual, evidentemente, ¿no? Pero hablo desde el punto de vista comercial. Es verdad que el tema del libro ya cada día se usa menos. Eso tenemos un factor, y ya no eso solo es tipo religioso, sino en general, ¿no? Es verdad que el tema religioso, bueno, pues en Ceuta tenemos el porcentaje de cristianos que tenemos, y bueno, la verdad que tienen salida, sobre todo el tema de Biblia, libros espirituales, de santos, y bueno, la verdad que sí, que poco a poco, bueno, no como nos gustaría, no como las librerías tradicionales, porque eso ya hoy día es inviable, pero bueno, se va uno adaptando y poco a poco va tirando. Pues que se sigue tirando muchos años, Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.